¡Alerta! ¡Alerta que camina! En Sabaneta y en Ríos Gallegos, un día soltaron unos locos que robaron y estafaron por toda América Latina. ¿Cómo olvidar aquel día que nos conocimos? Tú tomando posesión, Cristina, Fidel, y el pueblo de Buenos Aires en la calle, la juventud, Perón, era Perón como que volvía. Después de la larga noche, como dice Rafael Correa, la larga noche de neoliberal. ¿Eh? Así que te damos la bienvenida, compañero, mucho más que un compañero, un hermano. Recordaremos cómo la Cámpora y la Revolución Bolivariana se fundieron en un solo movimiento criminal con la llegada del tuerto maligno al poder en Argentina y la Mortadela Galáctica en Venezuela. Y por supuesto, también recordaremos la cercana relación entre el dictador venezolano y la conocida como la Chorra de Tolosa, Cristina Kirchner. Bienvenidos a una nueva entrega de Expedientes del Chavismo en Pastillas de Memoria. Hoy, Chávez y los Kirchner, un trío perverso. Lo que Maduro ha llamado purga anticorrupción figura Tarek el Aissami, quien dimitió como ministro. El señor Diosdado Cabello es un bandido, es una rata. Es un hombre que es el jefe del cartel de los soles. El empresario colombo-venezolano Alex Saab colaboró con la DEA, la agencia antidrogas de los Estados Unidos, durante un año. Así lo reveló por lo menos la fiscalía. Todos ladrones que los sacó el comandante por ladrones y se robaron todos los reales que pudieron de Venezuela en televisión. De una cochinera. Donde habían 9 cochinos bien papeados. María Gabriela Chávez, hija del fallecido presidente de Venezuela, Hugo Chávez, sería la persona más adinerada de su país. Tendría una fortuna de más de 4.000. Ni seré jamás títere ni muñeco de nadie, solo de Silvia. Muñeco de Silvia, el muñequito de Silvia. Sabemos que la Revolución Bolivariana, la llegada del comandante Hugo Chávez, bueno, fue nuestra venganza personal. Todo lo que significa. La existencia de un tumor abscesado con presencia de células cancerígenas. La relación de la Mortadela Galáctica con Néstor Kirchner y la entonces primera dama Cristina Fernández inicia en el año 2003, luego de la ascensión de este nefasto personaje al poder. Solamente un día después de su llegada al poder, el 26 de mayo del 2003, Chávez y Kirchner propusieron la creación de un organismo multilateral sudamericano que posteriormente se convertiría en UNASUR. También firmaron acuerdos de gran relevancia para ambos gobiernos, o al menos eso decía la propaganda oficial de los dos países. Lo cierto es que durante su mandato, la relación entre Kirchner y Chávez ya había evolucionado. Se dieron cuenta que los dos eran unos grandes bandidos y podían sacar grandes beneficios si trabajaban en conjunto. Argentina, con el mercado de deuda cerrado y tratando de salir del default, encontró en la petrochequera de la Mortadela a una fiel aliada. Y en buena parte se debe a ti, como líder, como estadista, orientador, estratega. Y cómo olvidar, además, que gracias a ti pudimos abrir el camino que Bolívar y San Martín pretendieron abrir. Y muchos otros, Perón, el Che, el camino Caracas-Buenos Aires, la senda, el eje estratégico. Cómo olvidar. Por eso, cuando te damos la bienvenida, recuerdo todos estos años. Todos estos años, y reconozco en ti, como reconocemos los pueblos de esta Suramérica, de este continente, de nuestra América, a uno de los líderes de mayor empuje. Se calcula, según datos del Ministerio de Economía argentino de esa época, que la Mortadela compró bonos por al menos 5.600 millones de dólares desde el 2005 hasta el 2008 para supuestamente auxiliar al país y su déficit fiscal. Aunque esto con el pasar del tiempo no serviría de nada, vista la situación actual de crisis de la economía argentina. Y es necesario también llevar este mensaje al mundo desarrollado, para que de una vez y para siempre se comprenda que no se puede seguir condenando a nuestros pueblos a la pobreza y a la marginación para simular el cumplimiento de una deuda impagable. A ese gran argentino, el general Juan Domingo Perón, quien alertaba hace algunas décadas, 100 años después de San Martín y Bolívar, levantó aquellas banderas también del nacionalismo verdadero y auténtico
supo recoger en un grano de maíz, como alguien dijo, el corazón del pueblo argentino. Los negocios turbios siguieron viento en popa entre Chávez y Kirchner, a la par que su movimiento ideológico crecía por toda América Latina. Junto a Lula, Castro, Correa, Evo y otros oscuros personajes del continente, estos miembros del Foro de Sao Paulo negaron de forma rotunda el proyecto del Área de Libre Comercio para las Américas, propuesta por los Estados Unidos, el ALCA, decantándose por abrazar las banderas del llamado socialismo del siglo XXI. Nuestro continente en general y nuestro país en particular es prueba trágica del fracaso de la teoría del derrame. Nos hacemos cargo como país de haber adoptado esas políticas, pero reclamamos que aquellos organismos internacionales que al imponerlas contribuyeron, alentaron y favorecieron el crecimiento de esa deuda, también asuman su cuota de responsabilidad. Muchos especulan con las razones que llevaron a Néstor Kirchner a tomar la decisión de no presentarse a la reelección como presidente. En su lugar postularía a su mujer, Cristina Fernández de Kirchner, una niñita de la cámpora con ideas criminales desde su más tierna edad. Como dicen, hasta las piedras, Cristina Kirchner será, me lo dijeron las piedras, la próxima presidenta de los argentinos y las argentinas. Dios mediante. Cuente desde ya con este mismo esfuerzo acrecentado para seguir empujando este tiempo nuevo. Más energía. Bueno, de esa manera, que viva Argentina y que Dios bendiga a Argentina para siempre. Muchas gracias, presidente. La historia de la carrera a la presidencia de Cristina Kirchner empezó con uno de los escándalos más grandes de la política en Hispanoamérica en la década pasada. Un empresario venezolano de nombre Guido Antonini Wilson llegó a Argentina el 4 de agosto de 2007 con una maleta con $790,550 que no había declarado a su llegada y que fueron decomisados. Según testigos en el juicio realizado en Estados Unidos, el presunto origen de los fondos habría sido de PDVSA con el objetivo de ayudar a Cristina en su campaña electoral, aunque la mortadela lo negó todo. Bueno, la maleta, quedó claro que la maleta no era mía, ni yo sabía que la maleta existía. Yo ayudé a en un gesto de caballerosidad, yo ayudé a cargarla, como cargué otras maletas, pero no era mía y estuvo claro que no era mi maleta. Uh-huh. ¿Cómo justifica que usted estaba en este avión entonces que llegó a Buenos Aires, que había una maleta con $800,000, que ese dinero supuestamente podía ser para la campaña de Cristina Kirchner? Bueno, sobre eso me enteré a lo largo de toda la investigación y a lo largo de todo el caso. Yo no sabía que esa maleta ni estaba ahí ni para qué era, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué hacía yo en el avión? Yo fui invitado y iba a tratar de vender un contrato de tubería de gas. Uh-huh. Hay otras cosas que no están en claro todavía. En Argentina hay versiones que dicen que lo vieron a usted en la Casa Rosada horas después de que este dinero fuera confiscado en el aeropuerto en Buenos Aires. Hay otras versiones que dicen que no. ¿Usted qué opina? ¿Usted estuvo o no estuvo en la Casa Rosada después de ser incautado el dinero? Sí, estuve. Estuve, claro que estuve. Estuve el día lunes en la Casa Rosada, sí. Uh-huh. ¿Se vio con autoridades argentinas? ¿Estuvo con ellos? ¿Dialogó con ellos? No dialogué con ellos, los vi. Hablé con algunos personeros venezolanos y luego de ahí fuimos a una cena. En un artículo publicado por el diario argentino La Nación, también se dio a conocer que ese mismo año 2007, Chávez y Kirchner habrían participado conjuntamente en una presunta trama de corrupción que implicaría a altos funcionarios de ambos países que habrían sacado provecho del sistema cambiario venezolano para sacar rédito a los bonos de la deuda comprados por Chávez. Según el exfuncionario argentino Claudio Uberti, Venezuela no se quedaba con los bonos, sino que los liquidaba en el mercado internacional. Esos dólares que recibía se vendían en el mercado paralelo, donde su valor estaba muy por encima del precio del dólar oficial.
La brecha entre los dos valores se cobraba en bolívares. Con ese dinero se volvían a comprar dólares en el mercado oficial a precios muy inferiores. Según Uberti, la operación contó del lado argentino con la complicidad del expresidente del Deutsche Bank en el país y del exsecretario de finanzas del kirchnerismo, Alfredo McLaughlin. Del lado de Venezuela habrían colaborado el expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez, y Nelson Merentes, del Banco Central. El exfuncionario kirchnerista Claudio Uberti confesó ante la justicia una maniobra con títulos argentinos que realizaron los expresidentes Hugo Chávez y Néstor Kirchner. El funcionario indicó que cuando Chávez hizo comprar 500 millones de dólares de títulos de la deuda externa argentina en el 2007, se organizó primero una maniobra especulativa que dio una ganancia de 100 millones de dólares. Esa ganancia provino de usar las versiones sobre cuándo y cómo se iban a comprar los títulos para especular con su precio. La mitad de esa ganancia fue como comisión a bancos que intervinieron y Néstor y Chávez se quedaron con 25 millones de dólares cada uno. Esto contó Uberti en su declaración ante fiscal Carlos Stornelli y el juez Claudio Bonadío en la causa de los cuadernos de las coimas, según revelaron las fuentes judiciales. Uberti precisó que luego esos 25 millones de dólares fueron traídos en valijas por vía aérea a Buenos Aires desde Caracas. A día de hoy, Cristina Fernández de Kirchner, actual vicepresidenta de Argentina, fue condenada a 6 años de prisión, acusada de administración fraudulenta de fondos públicos, condena que lleva consigo la inhabilitación perpetua para cualquier cargo público, aunque los fueros propios de su cargo la protegieran de no entrar en prisión. Por otro lado, Néstor Kirchner, al igual que la Mortadera Galáctica, seguramente estará en la misma paila pagando sus crímenes y allí se quedarán. Y no volverán.